tan humildes? ¿Será que son los jugadores de Roblox? ¿Será que si yo, por ejemplo, diese una gran cantidad de Roblox, o en todo caso, un ítem súper raro de algún juego, ¿será que ellos me devolverían? Es esa prueba lo que vamos a hacer hoy. Capítulo 1. Pet Simulator. Aquí en Pet Simulator, como ya les mostré, soy un jugador súper fuerte. No soy el mejor del mundo, pero tengo pets aquí que están entre los trillones de valores, ¿eh? Si miramos aquí en el ranking del servidor, se puede ver que estoy con bastantes diamantes, amigos. Pero mi plan es muy simple. Yo voy a intentar encontrar noobs, como por ejemplo este tipo de aquí. Y le voy a dar en la mano un pet súper fuerte, uno de 51 billones, y le voy a pedir para que él me lo devuelva. Aquellos me lo devolverán. Y esta va a ser mi primera víctima, esta persona llamada JJ Joao. Mirando aquí en la lista, solo tiene 59.000 diamantes y algunos pets, bueno, no tan fuertes. Entonces le haré una invitación. Hola, Joao. ¿Qué? ¿Él salió del juego y me ignoró? Creo que va a ser más difícil de lo que imaginaba. Pero encontré una segunda persona llamada Choco Tony, y por lo visto está iniciando en el juego. Solo tiene 4.700 diamantes y está aún en el comienzo. Y yo voy a ofrecerle un pet. ¿Puedo darte un pet bueno para ayudarte? Vamos a ver si va a aceptar, amigos. La idea, bueno, como pueden ver, es darle un pet y decirle que le di uno equivocado para que me pueda devolver. Vamos a ver si lo acepta. Ok, ya aceptó hacer el cambio. Voy a venir aquí en Choco Tony y le hago el cambio. Ahora solo esperar que acepte. Aceptó y ahora voy a darle un pet muy bueno. Uno de 51 billones. Ese de aquí, el ajolote aquí. Ese es muy bueno. Es mucho mejor que todos los pets que tiene. Wow, ella me puso un pet de 3 billones. Creo que no era tan no como yo me imaginaba, ¿eh? Creo que el test aún va a funcionar, amigos, ¿eh? Que mi pet es mucho mejor. Confirme y está hecho, amigos. ¡No! Disculpa, disculpa. Yo no vi. Yo sin querer te envié un pet equivocado. ¿Tú puedes devolvérmelo? Me está preguntando qué. Vamos a ver si ella me devuelve, amigos. ¡Ella dijo que sí! ¡No lo puedo creer! ¿Será que me devolverá en serio? Yo le voy a enviar de vuelta a su pet aquí. Es de 3 billones. ¿Será que ella va a aceptar? Vamos a ver si acepta el cambio. Oh, me está engañando. Confirmé, ¿ok? ¡Sí! ¡Ahora me devolvió! ¡Felicidades, Choco Tony! Tú pasaste el test de honestidad. Como premio te daré un pet mucho mejor aún. La verdad, fue realmente muy humilde, ¿eh? Ella dijo, qué bueno. Ni siquiera sabe que está en un video. Y siendo justo, amigos, le voy a enviar mi pet de 81 trillones. Es el más fuerte. Pero no tengo problema. Yo confirmé y se lo di. Y como fue una persona súper honesta, realmente se merece ese regalo. Felicitaciones, Choco Tony. Eres un ejemplo. Ahora vamos al próximo test. Aquí en Block Fruits, el plan es muy simple, amigo. Voy a venir aquí a la tienda y voy a comprar una fruta permanente para darle a una persona. En cambio, lo que ella tiene que hacer es muy simple: ayudarme en una raid aquí de Buda enfrente. Solo que ahí está el punto. Yo voy a darle la fruta primero. Entonces la persona puede simplemente huir con la fruta sin ayudarme. Vamos a ver si eso va a pasar. ¿Alguien me ayuda con el raid de Buda? Y le doy una fruta permanente. Vamos a ver si alguien responde. Una persona llamada Luffy respondió: ¿qué fruta voy a tomar? Yo voy a tomar una fruta permanente y voy a darle una buena aquí. Ok, le voy a dar una de llamas. Es buena, le va a gustar. Doy una fruta permanente de llamas a quien me ayude en el raid de Buda. Aquel tipo ya no me respondió, entonces voy a preguntar a otro. ¿Me ayudan con el raid? Doy una fruta permanente ahora, por favor. Incluso hasta les muestro. Hay uno que respondió Carlos. Seguro que quiso decir claro. Ok, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Me preguntó si es en serio. Le voy a responder que sí. Yo fui a otro server y conseguí una persona que me ayude. Él es Murilo Bana. Y le diré que estoy aquí en el café para el cambio. Y lo voy a esperar. Mientras eso, yo ya voy a comprar aquí la fruta permanente, amigos. Y para hacer eso, tengo que venir aquí, amigos. Yo aún no le dije, pero voy a comprar una más barata para que tengamos más chance de que él me abandone. Pero tal vez si es que no gana una fruta tan, tan buena permanente, tal vez, bueno, pueda desistir. Entonces voy a venir aquí en la fruta de la bomba. Voy a dar clic aquí para guardar en mi inventario. Y voy a comprarlo para el regalo. Perfecto. Y la persona ya llegó. Perfecto, amigos. Entonces vamos a cambiar. Ya le llamé para el cambio. Genial, muy bien. Voy a venir aquí, seleccionar aquí la bomba. Voy a darle clic en aceptar. Él aceptó y va a recibir mi fruta permanente. Vamos a ver qué va a pasar, amigo. Si él va a desaparecer, robarse mi fruta, o si él realmente me va a ayudar en lo que le pedí. Ya recibió la fruta y ahora le diré: ahora me puedes ayudar. Dijo, ¿qué ayuda? Entonces vamos a hacer un raid de Buda. El tipo me dice, ¿qué ayuda? Pero ya se lo pedí. Un raid de Buda. Eso es fácil. Está bien, pero no solo. Yo puedo ayudar. Todo bien, pero yo no solo. ¿Qué? ¿Yo puedo ayudar? ¡Caramba! El tipo sí que es bueno, ¿eh? Entonces vamos allá. Los tipos me están ayudando realmente. Las personas aquí son geniales. Y lo peor es que ni siquiera le di nada, amigos. Ellos realmente son muy humildes. Y en realidad, ellos me están llevando a la dirección del rayo, amigos. Entonces realmente ellos pasaron el test, ¿eh? El tipo que agarró mi fruta dijo que él no me ayudaría tanto. O sea, no solo. Pero hasta donde yo sé, las personas fueron muy honestas aquí. Pero creo que tengo que hacer un test un poco, pero solo un poco.
poco más difícil. Es oficial, lanzamos nuestro mayor proyecto. Yo creé un segundo canal donde estoy dando clases de varias materias diferentes: portugués, matemática, historia, geografía. Todo lo que ustedes quieran aprender va a estar ahí de manera divertida y fácil de aprender. Todas nuestras clases son revisadas y aprobadas por pedagogos y profesores. Y nosotros te enseñamos de manera corta, rápida y fácil las materias estudiantiles con todo el grupo. Así que termina este video, haz clic aquí abajo para que puedas acceder al link y puedes seguir viendo. Gracias, amigos, por haberme ayudado. Era solo una prueba, chao. El tipo dijo ok y ya se fue. No es que las personas entienden tan rápido, pero está bien. En el próximo té le voy a ofrecer Robux de verdad a una persona que me ayude a llegar al final de Doors. Obvio, voy a fingir que soy noob. Si alguien me ayuda a llegar a la final de Doors, yo le daré Robux de verdad. Ahora la situación está seria, amigos, ¿eh? Ah, está, sí. Las personas están dudando, ¿eh? Es en verdad, doy el Robux primero. Solo agréguenme. Yo le envié un pedido. Si yo digo dame el Robux primero, no vas a aceptar. Este tipo está creyendo. Nadie te va a ayudar así. Yo te daré primero si me ayudas. Tú eres bueno. ¿Pero de qué él está hablando ahora? ¿Tú me vas a ayudar? ¿Eres bueno? Soy. Él dijo que es bueno. Perfecto. Entonces sígueme, que te daré Robux, ¿ok? ¿Me agregas? Yo lo voy a agregar, amigos. Perfecto. Voy a enviarle aquí una solicitud de amistad y vamos a ver si él acepta. Él ya aceptó. Sígueme. Para darle Robux a esta persona, yo vine aquí en Place Donate, donde puede crear una tienda. Y yo le dono Robux. Ahora solo necesito esperar que el tipo entre. ¿Será que él va a entrar, amigos? No, miren. Entró. Él está aquí. Crea una tienda y te daré Robux. Yo no sé cómo poner ítems. ¡Ay, por el amor de Dios! No sé poner ítems en ellas. ¡No! ¡Ay, no! Ahora ve el tutorial. ¡Ay, es fácil! Esta persona está negociando ahora, ¿eh? ¿Cuántos Robux tú me vas a dar? Hasta 100 Robux. No le daré mucho, ¿eh? A ver si puede desistir. Pero tienes que ayudarme. Eso es importante. Inclusive le dije a una persona aleatoria aquí. Si es que me quiere ayudar a completar Doors. Y ella dijo que ok. Yo ayudo. ¿Ayudas en serio? Tienes que saber completar. Estoy sintiendo que lo está haciendo todo por el Robux. Sí, ella dijo. Sí. Ahora solo tengo que ver dónde está su tienda. Mientras ese tipo está viendo el tutorial para ver cómo crear un ítem y colocar en la tienda. Esta es su tienda, amigos. ¿Podrías ayudarme? Ok, lo máximo que puedo donarle es 50 Robux. Entonces voy a hacer esta donación. Ya está hecho. Y ahora vamos a ver si le gusta. Y si me ayuda, obviamente. Ya hice la donación. ¿Ahora me ayudas en Doors? Bueno, me dijo gracias. ¿Qué? ¿Me va a ayudar en serio? ¿A qué es bueno o me está engañando? Bueno, le envié solicitud de amistad. Pero está con el límite de amistad. Tienes que sacar a uno. Vamos a ver si realmente saca uno para ayudarme. Porque no consigo aceptar. Espera, que voy a anotar tu nick. Realmente se está esforzando, en serio. Pensé que las personas me iban a engañar realmente. El amigo está ahí, viendo el tutorial de cómo poner dinero en la tienda. No está funcionando aún, ¿no? El tipo me dijo que no lo está consiguiendo de ninguna manera. Yo entiendo. Pero de igual forma me ayudarías. Él me ayuda en serio. Me dijo que lo jura por su vida. Y la otra persona ya dijo que anotó y vamos. Ok, vamos a ver si ustedes realmente me ayudan en serio. Yo voy a salir del juego. Voy a entrar en el servidor privado de Doors para estar seguros de que ellos van a entrar. Me siguieron y ya los acepté como amigos. Ya estoy aquí, amigos. Ahora la pregunta es, ¿a qué los dos me van a seguir? O ninguno. Todos me van a abandonar aquí. ¿Qué pasará, amigos? Bien, el chico me dijo que quería tener las cosas de artes primero. Así que puedo comprar aquí para darle el valor que sería unos 200 Robux. Es un poco más de lo que habíamos quedado, pero está bien. Ya está. Yo compré lo que habíamos acordado y le di 200 Robux. Ahora le voy a pedir, ayúdame ahora, por favor. Y vamos a ver si aquellas dos personas realmente me ayudan o no. Está verificando. Voy a ver aquí cuánto monté, pero te voy a ayudar. Este tipo está un poco raro, ¿eh? ¿Si él me ayuda? Es justo. Estoy aquí en un servidor aleatorio de Doors. Ahora la cuestión va a ser esperar si aquellas personas van a venir o no. Eran Pedro y Cacao. Al final de cuentas, Pedro sí vino a ayudarme. De igual manera me dijo que no funcionó, que no recibió el Robux, que no sabía que tenía que esperar tanto tiempo. De igual manera me dijo que me iba a enseñar a jugar. Pero de cualquier manera no necesito jugar con él. Ya vi que él pasó la prueba. Incluso él me está diciendo varias cosas para ayudarme. Me dijo que no es necesario hacer nada en la sala de Figure. Y ahora le voy a explicar. Tranquilo, amigo, tú solo estabas en un video. Tú pasaste la prueba de honestidad. No necesito ayuda, amigo. ¿Solo era una prueba? ¿En serio? Pensé que era real. Ok, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Pero en verdad las personas fueron muy honestas, ¿eh? Me gustó eso. Y es todo, amigos. Chao.